Hola, hola, bienvenidos a mi canal, amigos y amigas. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos el día de hoy en un nuevo tejido. ¿Qué creen que vamos a tejer? Miren, unas lindas y hermosas esferas que quedan bellísimas, súper facilitas de tejer. Y pues estoy usando aquí todos mis poquitos que me han quedado pues de muchos tejidos. Y quedan bellísimas, las podemos hacer más grandes o más pequeñas, ¿ok? Bueno, se tejen muy fácil, muy rápido. Y vamos a usar el crochet de 4 milímetros, ¿ok? Si su lana es más gruesa, pueden usar el gancho de número 5. Si su lana es más pequeña, un número más pequeño de gancho, ¿ok? Pero les van a quedar sus esferas más chiquitas o más grandes. Bueno, entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Y bueno, pues ahora sí, listos para comenzar, preparamos el crochet de 4 milímetros y vamos a iniciar con un nudito de inicio. Vamos a dejar un poquito larga la primera hebra, preparamos el nudito de inicio, así, y vamos a iniciar con una cadenita de 13 puntos. Vamos a contar entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Una vez que ustedes tengan lista su cadenita de 13 puntos, vamos a iniciar en el tercer espacio. Vamos a contar 1, 2 y 3. Sin lazada vamos a entrar y vamos a tejer en puntos bajos. Entonces, así. Contamos que llevamos 1, este va a ser el primero y todos pues debemos tener un total de 11. Entonces contamos 1, espacio que sigue, punto número 2, punto número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último, el punto número 11. Muy bien, aquí nos detenemos. Ya finalizamos los 11 puntos. Ahora vamos a continuar, vamos a subir una cadena y vamos a girar nuestro tejido, así. Y ahora es muy importante tejer por la espiguita o de costilla, pero únicamente en este punto que queda en la parte de enfrente, miren, así. Ok, aquí vamos a entrar sin lazada y vamos a tejer un punto bajo en el primer espacio. En el espacio que sigue vamos a dar la lazada y vamos a entrar así, miren. Y vamos a tejer un punto medio alto saliendo por esos tres puntos. Espacio que sigue. Vamos a dar la lazada y vamos a tejer un punto alto, saliendo por 2 y saliendo por 2. En el espacio que sigue con una lazada, entramos y vamos a tejer otro punto alto. Muy bien, espacio que sigue con lazada, vamos a tejer dos puntos altos juntos. Uno. Y en el mismo espacio, otro punto. Así. ¿Ok? Espacio que sigue con lazada. Vamos a tejer un punto alto. Espacio que sigue con lazada. Vamos a entrar con dos puntos altos juntos. En el mismo espacio, vamos a tejer otro. Así. ¿Ok? Nuevamente con lazada. En el espacio que sigue, un punto alto solito. Espacio que sigue, un punto alto. Así solito. Y ya tenemos los últimos dos. En el espacio que sigue con lazada, un punto medio alto. Saliendo por todo. En el espacio que sigue, o en el último, sin lazada, un punto bajo. Así. Ya tenemos aquí, miren, nuestro primer gajito. Estos son los pasos que vamos a tejer alrededor de toda nuestra esferita. Pues así, con este mismo paso. ¿Okay? Una vez que finalicen y lleguen al último espacio, así como yo ahorita, vamos a subir una cadena y vamos a estirar un poquito largo. Aquí vamos a dejar esta colita larga para que nos quede así con este diseño. Así. Entonces, vamos a cortar aproximadamente de 15 a 20 centímetros.
Muy bien, pues así. Ahora, debemos tener aquí ya preparado, amigas y amigos, nuestra agujita, ¿ok? Vamos a preparar la agujita y la tenemos que tener aquí cerquita de nosotros porque estas esferitas son muy dinámicas y tenemos que ir haciendo pues todos estos pasos. La hebra más corta la vamos a ocultar entre los puntos. Rápidamente, ¿ok? Luego, luego en cuanto finalicemos, la ocultamos para que quede muy bonito. No tener que andar ahí confundidas con cuál hebra era, ¿ok? Bueno, muy bien, ya tenemos aquí la primera pieza. Tomamos el siguiente tono y pueden agarrar todos los colores, ¿ok? Acomodarlos como sea, amigas, se van a mirar preciosos. Bueno, entonces vamos a hacer aquí el bucle que nos quede un poquito largo. Y siempre, al iniciar una vuelta nueva, vamos a iniciar por este lado donde quedó la colita más larga. Aquí. Vamos a entrar en este espacio. Vamos a pasar la hebra y vamos a subir una cadenita. Aquí ya está el nuevo color aquí enganchado, ¿okay? Bueno, entonces vamos a tomar aquí los puntos, que es la espiguita que dejamos por aquí. Ups, a ver, esta no quiso. La primera, ahora que me acuerdo, siempre se batalla, ¿eh? No quiere, no quiere, pero hay que hacer lo que sí quiera. Muy bien, vamos a tejer entonces 11 puntos bajos, la primera vuelta, ¿ok? Entonces, 1, aquí tengo la espiguita, miren, punto número 2, por eso les digo que es importante tejerlo así para que nos quede y poderla tomar en la siguiente vuelta. Entonces, aquí llevo 3, punto número 4, punto número 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Okay? Siempre debemos tener 11 puntos. Bueno, esta es la vuelta número 1. Así. Una vez finalizado, subimos una cadenita, giramos y nuevamente vamos a entrar por las espiguitas que quedan así, en la que queda por enfrente. Entonces, primer espacio, vamos a entrar con un punto bajo. Espacio que sigue, damos la lazada y vamos a entrar con un punto medio alto, saliendo por todo. Espacio que sigue con lazada, un punto alto. Espacio que sigue con lazada, un punto alto. Espacio que sigue con lazada, dos puntos altos juntos. Lazada, espacio que sigue, un punto alto. Lazada, espacio que sigue, dos puntos altos juntos. Lazada, espacio que sigue, un punto alto. Espacio que sigue, un punto alto. Espacio que sigue con lazada, un punto medio alto, saliendo por todo. Y en el último espacio sin lazada, un punto bajo. Y ya tenemos el gajito número 2. Quedó muy bien. Ahora, pues aquí ya finalizamos. Entonces subimos una cadenita y vamos a tratar de cortar pues el mismo tamaño. Okay, para que todo nos quede muy bien. Ahora estas dos hebras que nos quedaron más largas y esta es la más pequeñita. Rápidamente tomamos nuestra agujita, colocamos y ocultamos por su color, la más pequeña. Okay, les digo que es muy dinámico, amigas, este tejido. Muy bien, estas esferitas son muy hermosas. Ok, la más pequeñita es la que vamos a ocultar. En estas dos vamos a hacer un nudito, un amarre. Y entonces, mira, vamos a agarrar así. Y que quede muy bonito. Ahí, que tope, ¿ok? Para que no se vaya a fruncir. Y le voy a dar dos nuditos.
Muy bien. Ok. Para identificar cómo vamos a volver a iniciar, tenemos que iniciar así, por el lado donde queda la colita, ¿sí? Tomamos el siguiente tono, preparamos así la hebra, nuevamente el bucle. Localizamos el lado por donde está la colita y ya sabemos que aquí, miren, en el primer punto vamos a entrar y aquí vamos a pasar la hebra. Subimos una cadenita y ya quedó ahí nuestro cambio de color. Ok, vamos a iniciar entonces aquí, miren, tomando las espiguitas de enfrente. A ver, esta es la primera. La primera, como les digo, siempre se batalla un poquitín. Y vamos a iniciar la vuelta número 1 con los 11 puntos bajos. Entonces vamos a contar 1, 2, punto número 3, punto número 4, punto número 5, punto número 6, punto número 7, 8, 9, 10. El punto 10 no quería. Y ahora el punto número 11, que es el último. Si se deja, 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 si se deja. Muy bien, ya tenemos aquí los 11 puntos. Subimos una cadenita, giramos el tejido y nuevamente entramos por la espiguita que queda de este lado nada más. Muy bien. Iniciamos entonces desde el primer espacio. Miren aquí, este es el primer espacio. Vamos a tomar un punto bajo, lazada, espacio que sigue. Un punto medio alto, espacio que sigue con lazada, un punto alto, espacio que sigue, un punto alto, espacio que sigue, dos puntos juntos en puntos altos, espacio que sigue, un solo punto, espacio que sigue, dos puntos altos juntos, espacio que sigue. Un punto solito, un punto alto, espacio que sigue, un punto alto, espacio que sigue, punto medio alto. Y en el espacio que sigue sin lazada, el último punto bajo, ¿okay? Estamos repitiendo de derecha a izquierda lo mismo, ¿okay? Así. Y listo, pues la vuelta número 3 ya quedó lista, ¿eh? ¿Qué les está pareciendo? ¿Verdad que está hermosa, está genial? Se teje bellísimo, ya iba quedando, ya va quedando. Bueno, subimos una cadenita y estiramos un poquitín, cortamos del mismo tamaño para que quede muy bien, muy bien, muy bien. Para que quede divis, divis. Y rápidamente, una vez que finalicemos, tomamos nuestra agujita. Agarramos la hebra que quedó más pequeñita. Pasamos, pasamos, pasamos por ese, por el ojito de la aguja que muy apenas entra, ¿verdad? Muy apenas quiere entrar la hebra, amigas, por ese. Las deberían de hacer más grandes, híjole, no, miren. Qué pequeñez, qué pequeñez. Es que si hay unas que las tienen más grandecito su ojito, pero está muy gruesa la aguja, amigas. Muy bien, pues ya quedó listo aquí. Miren el tercer gajito. Ya tenemos aquí las hebras más largas y el siguiente paso es tomar una de aquí y la con la que acabamos de finalizar. Y vamos a hacer aquí su nudito, ¿sí? Estos son los pasos que hay que ir repitiendo, amigas, ¿eh? Para que nos quede muy bonita y no batallar. Muy bien, tomamos el siguiente tono, ¿sí? A su elección. Y vamos a entrar por acá. Entramos por acá. Pasamos la hebra. Hacemos una cadenita y ya tenemos aquí nuestro primer tono. El cambio de color. Y luego miren aquí a veces como que dices, híjole, vamos a contar entonces desde aquí. ¿Verdad? Este es el último punto. Ok, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien. Entonces vamos a iniciar aquí. Vamos a iniciar por aquí. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y 11. Muy bien, pues ya está aquí la primera vuelta. Ahora, subimos una cadenita, giramos y ya estamos acá. ¿Dónde vamos a tejer primer espacio? Pues un punto bajo. Espacio que sigue, un punto medio alto. Espacio que sigue, un punto alto. Espacio que sigue, un punto alto. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Ándale, este no quiso. Ahí están, dos puntos juntos. Espacio que sigue, un solo punto. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, un solo punto. Espacio que sigue, un solo punto. Espacio que sigue, un punto medio alto. Y último espacio, un punto bajo. Ándale, no quiere, no quiere, no quiere. Y listo, pues ya finalizamos también esta vuelta. ¿Qué les parece, amigas? ¿Verdad que está bien fácil? Pues así vamos a continuar tejiendo todos los que faltan, ¿ok? Subimos una cadenita. Y aquí pues ya podemos cortar. Cortamos un poquito largo para que todo nos vaya quedando del mismo tamaño. ¿Okay? Así. Y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Agarramos la agujita. Aquí. ¡Chan, chan, chan, chan! Muy bien, ocultamos la hebra que queda más corta. ¿Ok? A ver, ahí vamos ocultando, amigas. Listo. Una vez oculta, podemos cortar. Aquí preparamos dos de aquí. Pues por lo general agarro el color que tengo aquí y el que tengo acá. ¿Ok? Así. Y vamos a dar dos nuditos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y qué creen? Pues listo, miren, ya que tenemos aquí estas cuatro vueltas y se teje rápido y fácil, Podemos usar todos los poquitos, así como yo lo estoy haciendo. Y pues así hacemos bellezas, ¿verdad? Hacemos cosas preciosas. Muy bien, amigas y amigos, voy a finalizar entonces todas las vueltas necesarias de mi esfera. Y ustedes así continúan, ¿ok? Recuerden que para volver a iniciar, se inicia por el lado de la colita más larga. Aquí, ¿ok? Muy bien, pues entonces finalizamos. ¡Y listo! Pues aquí ya finalicé todas las vueltas. Tejí un total de 21 vueltas para esta pelotita. Creo que me pasé de la raya. Bueno, vamos a contar así, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Híjole, a ver si quiere cerrar, Pero me quise atrever a tejer más porque, miren, dependiendo del número de vueltas que tejan, pues es el tamaño de la pelota, ¿sí? Miren, en esta tejí 15 y en esta tejí 18. Y dije, no, pues a esta le voy a aumentar 2 para ver qué tal queda. Bueno, vamos a ver entonces, amigas. Ustedes tejan el número que ustedes quieran, pero lo mínimo es 15, ¿ok? Porque si no, después no cierra su pelotita. Bueno, una vez que finalicen el número de vueltas que ustedes decidan, en la última vamos a subir así una cadenita, pero vamos a estirar un poquito más largo, 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 largo. 1.5 metros, así, ¿ok? Y, híjole, cortamos, ¿ok? Bien largo, porque esta hebra la vamos a usar. Entonces, miren, vamos a colocar aquí una agujita, a ver si se deja, muy bien, y ya llegó el momento, pues, de unir la pieza. Vamos a tomar así, ¿verdad? Ya le vamos a dar así su forma. Tomamos por aquí, tomamos por acuyuya. Miren, amigas, pues así, que quede derechito, ¿ok? Más o menos ahí. Que vaya quedando bonito. Le voy a dar una puntadita por aquí para poder pasar para el otro lado. ¿Sí? Y aquí, miren, pues vamos aquí puntaditas, puntaditas. Vamos a ir dándole aquí puntaditas por la espiguita que queda por aquí, por los espacios que dejamos por aquí. Así. Pues este va a ser el siguiente paso. Y listo, pues una vez que finalicen, miren, nos vamos a regresar para acá.
Ok, quedamos así. Pero nos vamos a regresar así, mira. Por eso les digo que dejen la hebra bastante larga, para que nos dé oportunidad de hacer todo esto, todas estas maniobras que andamos haciendo, amigas. Miren, ahí va. Ok. Nos regresamos para el lado acá donde está todo el escándalo, amigas. Vamos a iniciar así, fíjense. Por acá donde está toda nuestro pelo alborotado, vamos a iniciar así. Vamos a ir dando pequeñas puntaditas, pero únicamente agarrando una hebra. Así, no hagan la puntada muy grande, muy, muy profunda, muy agarrando mucho el punto, porque si no, se les va a atascar aquí la hebra. ¿Ok? Miren, entonces vamos a ir así. ¡Ay! A ver, ahí va. Me puse nerviosa. Muy bien, amigas mías. Así. Híjole, sí, miren, sí me puse bien nerviosa. Ay, no, ay, ay, por favor. Fush, fush. Afuera los nervios, ¿verdad, amiga? Afuera los nervios. Muy bien. Así, miren. Entonces, cada tres puntaditas le vamos a dar un estironcito. Así. Para que se vaya, miren. ¿Ok? Para que se vaya juntando ahí y se vaya cerrando. Y listo, miren, pues aquí ya a punto de finalizar. Y me estuve preguntando, pues entre acababa este paso, amigas, pues ya me estaba empezando a hacer muchas preguntas. Y dije, ¿por qué este está más difícil que los otros? Pues porque acuérdense que le puse más vueltas. Entonces, entre más vueltas, pues va a estar más dificilín, ¿eh? Hay que hacerlo con mucha paciencia. Entonces, miren, pues ya quedó completamente cerradito. Y ahora voy a continuar con esta misma hebra, porque por eso les dije que la corten hasta de 2 metros, ¿ok? Así de 1 metro y medio, que quede bastante larga. Y me voy a ir nuevamente entre los puntos por un espacio de su color, para que no se vea. Entonces, miren, aquí ahí vamos, amigas. El lado de abajo ya quedó cerradito. A ver, acomodamos para que se vaya viendo bien precioso. ¿Verdad? Bueno. Y pues me voy a ir aquí entre los puntos para salir por aquí. Porque, ¿qué creen, amigas y amigos? ¿Qué creen, qué creen, qué creen? Pues ya llegó la hora de ponerle todo el relleno necesario. Muy bien, preparamos todo el relleno y vamos aquí haciendo lucir nuestra esfera. Pues bien gordita, miren, ya saben que yo siempre le hago así. Hago un hoyito ahí en el centro y le voy metiendo. Y así. Pues vamos a hacer lo mismo. De este lado es un poquito más fácil porque no tenemos ahí los colguines, ¿verdad? Y nos vamos a ir así. Miren, aquí sí podemos tomar espiguitas, espiguitas, espiguitas. Nada más una espiguita, ¿eh? Así. Y luego damos aquí, ya vamos dando el estironcito. Miren, ya es aquí, sí es más fácil, amigas. Y nos podemos ir un punto sí y un punto no. Para el momento de estirar, que no se atasque tanto, ¿verdad? Y pues este es el siguiente paso. Y listo, amigas y amigos, pues miren, ya que ya por último le voy a dar así unas puntaditas para que quede mejor, ¿verdad? Miren, así. Para que ya no se nos vaya a ir a abrir aquí nuestra pelotita y se le salga todo el relleno. Y miren, para que se mire bonita. Pues todos los gajitos tienen que estar volteando para el mismo lugar. Bien, así. Vamos a ir así, todos para allá, todos para allá, todos para allá, todos para allá, todos para allá. Miren, aquí con el gancho de 2 y medio, o del número 2, el que ustedes tengan por ahí, o el del 3, ¿verdad? Vamos a hacerle la cadenita para poderlo colgar. Entonces voy a entrar por aquí, voy a salir por acá, voy a jalar la hebra. La saco por acá y aquí comienzo a subir la cadenita. Pues así son los puntos necesarios que ustedes necesiten, dependiendo dónde la van a colgar. Listo, pues una vez aquí con la cadenita, entramos nuevamente por ese mismo espacio y cerramos con punto de lisado. A ver si se deja. Es lo más difícil, amigas, ¿eh? Miren, subimos una cadenita. Y listo. Podemos cortar. Y pues por último, que no se nos olvide, ¿eh? Que no se nos quite
Aquí la costumbre, amigas. Ocultar la hebra, ándale, esta no. No quiso. Fallo, fallo. Ay, falló, amigas. Ahí va. Entonces, por su color, pues para que no se vea, ¿verdad? Ocultamos. ¿Y qué creen, amigas y amigos? ¿Y qué creen, amigas y amigos? Pues listo, ¿eh? Híjole, ya está, la desacomodé. Tan bonita que la dejamos, ¿verdad, amigas? Pues ya quedó otra vez, ¿no? Hombre, es una belleza. Y pues ya quedó, miren. ¡Ay, qué hermosura, amigas! Quedó preciosa, bellísima, hermosa. Y aquí ya nada más la vamos a cortar. Le vamos a emparejar aquí sus mechas, ¿verdad? Para que quede bien bonita toda, derechita, derechita. A ver, así. La voy a acomodar así. Y así en el viento la voy a cortar. Y listo, pues ya quedaron todas del mismo tamaño. ¡No, hombre, amigas y amigos! ¡Quedó preciosa! Estoy fascinada. Y pues se teje súper rico, muy sabrosa, amiga. Yo ya quiero hacer muchas porque pues me gustaron muchísimo, se tejen precioso, miren, ya ando aquí con todas de todos los colores y aquí de colores navideños, por si ustedes tienen ahí mucho material de Navidad, pues están preciosas, bellísimas. Esta quedó un poquito más pequeñita, miren, ¿ok? 21 vueltas, 18 vueltas y 15 vueltas. Ya ustedes ahí depende su material, si se cansan, si les parece que queda muy grande o si las prefieren chiquitas, pues aquí, amigas, ustedes vean el tamaño que ustedes prefieran, ¿ok? Y bueno, pues ese es el video del día de hoy, espero sea de su agrado, lo pongan en práctica, les queden hermosas y bellas sus hermosas esferitas y pues la verdad que son un encanto, miren. Para decorar, ¿verdad? Quedaron preciosas, hermosas, bellísimas, estoy fascinada y bueno, nos vemos. Que tengan un excelente día, pásense lo increíble tejiendo, cuídense mucho, ya saben, porque ya, miren, al rato ya no voy a poder hablar, amigas, ¿eh? Cuídense mucho y pues nos estamos viendo, ¿eh? Que pasen una feliz Navidad, porque ya estamos cerca, ¿verdad? Para las amigas y amigos que vean esta Navidad, pues una feliz Navidad, amigos. Muchas gracias por ver mis videos. Los mejores deseos hoy y siempre de mi parte, de toda mi familia, para la suya, ¿ok? ¡Nos vemos! ¡Bye!